Bueno, muchísimas gracias. Es también un estreno, así que bueno. Vamos a hacer ahora, vamos a continuar con una canción. Este año, con el coro de Ceres, tomamos como una temática que es los 40 años del retorno de la democracia. Y bueno, empezamos a indagar un poco en algunas canciones que son, que fueron y que seguirán siendo parte de ese momento de muchos de los compositores, sobre todo hablamos de, en este caso, de Mariela Neuwalsh, que con música, con palabras, decían lo que muchas veces no se podía decir. Vamos a hacer como la cigarra, también un arreglo del coro, un arreglo propio. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. También estrenamos. Un poco osado lo nuestro, pero bueno, vinimos. Y estamos realmente muy, muy agradecidos por este espacio, por este encuentro, por esto que se genera y genera siempre el coro
Polifónico de Tostado, Héctor, con toda su gente. Sinceramente, siempre muy, muy agradecidos. Somos, entre comillas, pocos en esta zona de Santa Fe que amamos este arte, ¿no? El canto coral. Y agradecidos a ustedes por el respeto, por recibir lo que estamos haciendo. Ahora vamos a hacer una canción de Ricardo Vilca, un jujeño. Sí, es eso, ¿no? Ok, sí, era esa. Que se llama Huanuqueando. Thank you.
Bueno, hacemos esta última canción. También, como les contaba antes, un poquito en el marco de, esto de revisitar, de revisar sobre mucha música en época de dictadura y en retorno a la democracia, nos encontramos con en el País de la Libertad, canción de León Gieco, que fue compuesta en el año 73, grabada en el 74, en plena. Así que bueno, esta también es una canción para revisitar. Y nada, agradecerle nuevamente y ojalá que sigamos siendo libres. Fuerte, fuerte ese aplauso.